Patri. ¿Cómo es? ¿Me decís cómo es la matriz? 1, 0, 0. 0, lambda 1. 0, menos 1, lambda. Pero no me ha dicho que era 1, 1. Que tiene que calcular la inversa cuando lambda es 1, ¿no? Vamos a ver. Concepto de algoritmo. Un algoritmo... Noelia, mírame. Es un método para resolver un problema. Y siempre funciona. Y no hay que pensar. Un ordenador te hace la inversa en milésimas de segundo porque no piensa. Ejecuta pom, pom, pom y te da la inversa. Pues nosotros lo tenemos que hacer igual o mejor que el ordenador. Paso 1. Hacer el determinante. Sería 1, 1, 0, 0, 0, más 1, 2. 2. Hacer la matriz de adjunto. Pedazo matriz que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 elementos. Hay que cambiarle el signo a las que la suma de fila y columna es impar. 1 más 1, 2, par, más. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. ¿Te acuerdas de la señal de la Santa Cruz? Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Tú no mires, Noelia. Te vaya a dar algo. ¿Tacha? Sí, ya. ¿Qué ojo estás usando? Tacho esta y esta, me queda eso. Tacho esta y esta, me queda 0, 1, 0, 1. Tacho esta y esta, me queda 0, 1, 0, menos 1. Tacho esta y esta. 0, 0, menos 1, 1. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, menos 1. 0, 0, 1, 1. 1, 0, 0, 1 y 1, 0, 0, 1. Y ahora hago los determinantes y me queda una matriz normalita de la vida que sería 2, 0, 0. 0, 1, 1, 0, menos 1, 1. Paso 3, hago la traspuesta. Traspuesta, como se queda tu madre al mediodía, viendo la tele. 2, 0, 0. 0, 1, 1, 0, menos 1, 1. Y como paso final, divido entre determinantes. Determinante es 2, pues me queda 2 entre 2, 1, 0, 0, 0, 1 medio, menos 1 medio, 0, 1 medio, 1 medio. Pues esa es la inversa. ¿Cuánto he tardado? 3,41. Que no, no se trata de... ¿Tú cuánto has tardado? Pues lo he tenido que explicar. Me dejas solo y tardo 2 minutos. Sí, sí. Bueno, cuando quieras hacemos una carrera. Cuando quieras hacemos una carrera.